Vosotros veis más de exploración urbana. Hoy vamos a visitar una ermita abandonada desde hace muchísimos años. Es, yo creo, que de las más antiguas que he visto hasta ahora. Disponía esta ermita de una cripta donde guardaba cadáveres, casi todos de curas, aunque también había de gente importante y demás. Esos cadáveres fueron saqueados y de los que robaron medallas religiosas, anillos, robaron un montón de cosas. Así que vamos a ver lo que queda de lo que es de la ermita. Típicos de las ermitas o iglesias, y esto sería el altar. Yo imagino que esto era un altar. ¿Y eso de ahí? ¿Y queda también una virgen o algo? Puede ser, pero esto es un altar, seguro. Aquí queda lo que es de mármol, el pollete de mármol, y aquí estaría la virgen y demás. Han hecho un graffiti, no entiendo yo la gracia de esto, pero bueno. Estoy viendo los ataúdes. Acabo de ver los ataúdes. Allí. Pero sí que hay una cripta subterránea. Ahí también solían echar huesos, ¿eh? Ahora lo veremos. Eso es un estilo a las francesas. Vamos a ver esto primero y ahora investigamos a ver si hay algo. Parece que la han clavado abajo, no hay nada. Pero no. No, pero ¿y por qué han puesto calca? Pues no lo sé, pero escúchame. Cuidado, te vas a caer. Sí que hay, ¿eh? A ver, colándote por la derecha, Johnny, pero... Johnny. Joder. No veo yo esa madera muy fiable. No, no lo es, pero puedo subir igual. Claro que puedo subir. Ah, no, no hay nada. Te he dicho que no hay nada. Sí, pero porque está hundido, pero esto es de muertos. Seguro. Por lo tanto, todo eso está hueco. Esto estaba tapada, ¿eh? Esto es lo que sería la cripta, o bueno, la zona donde estarían los cuerpos. Y ya veo los huesos humanos. Esto es un ataúd. De lo poco que queda, de lo que saquearon, es muy antiguo, ¿eh? ¿Has visto qué tipo de ataúd es? Parece de los vampiros, macho. Mira, estos son huesos humanos. Vamos a ver. Es que estamos pisando huesos, mira. No, esto es parte de todo. Pero sí que hay huesos por aquí. Esto es un osario también, es una caja para huesos. Santiago, 1 de mayo de 65. Y allá arriba ya no sé lo que habrá. Nada, una vela. Esto es del cuero de ataúd. Se habrá llevado hasta Australia. Es una camiseta de monaguillo. Mira, Tierra del Mar, Docere, padre. De niño, ¿eh? Es de niño. Y aquí veo un zapato.
que podría ser perfectamente de los curas de aquí. Es que me juego lo que quieras aquí abajo. Lo que pasa es que no podemos acceder porque ha caído toda la tierra y no se puede acceder, pero me juego lo que quieras de aquí, eso de abajo está lleno de cadáveres, de cuerpos. Me juego lo que quieras, de huesos, ahí abajo. Así que... también quería comentar que en alguna de estas paredes, la he intentado buscar pero no lo encuentro, habían dibujos relacionados con danzas a la muerte. Pero ya no sé si es que se ha caído, si le han hecho un graffiti encima, no lo encuentro. Vamos a ver otra ermita en el canal, a ver si consigo visitar todas las de España y a ver qué es lo que tiene. Desde fuera ya pinta bien, por lo menos es muy amplia y creo que veo algunos decorados con pinturas y demás, óleos. Así que vamos a echar un vistazo. Las columnas son una pasada, con los grabados. Se nota que está abandonada hace mucho, mucho tiempo, probablemente del 80 y tantos o por ahí. Wow. Es grandísima, ¿eh? Se han llevado lo que serían los cuadros. Se han desplazado y se han llevado todos. O se han caído, ahora hay que dar algo a buscar alguno. Allí arriba sí. Parece Jesús o algún apóstol. Mira ese decorado de las columnas. ¿Eso qué sería, el altar? ¿Eso sería el altar? Eso parece una figura. Fue una figura en su día. ¿Y eso? Ahí habría un Cristo. Ahí habría un Cristo enorme. Mirad los angelitos, ahí todavía. Es como un cielo de angelitos. Mira, están todos los dibujos de angelitos. Qué guapo está esto, tío. El altar lo han destrozado entero. Y esa figura igual. Mira, esto es parte de la figura. Una escalera. ¡Hostia, una rata! ¡Una rata en el techo! ¡Una rata en el techo! No, pero vente, que ha oído. No. No va a saltar. ¡Hay una rata! ¡Hay una rata! ¿Qué? ¿Hay una rata? Sí. ¿Está muerta? No, en el techo, corriendo. Esto verde, no sé si se ve bien, hay una especie de soportes verdes que eso son plafones para que parezca que toda la, imaginaos cuando estaba en perfecto estado,
todas las columnas se iluminarían. Todas y cada una de las columnas, todas tienen el plafón. Claro. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que vamos acumulando iglesias y me mola muchísimo todos los decorados, todo lo que tiene relación con las construcciones de la iglesia, están muy chulas. Ya sin entrar en creencia ni nada de eso, simplemente hay que admirar este tipo de construcciones. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros si no estáis y compartid, que siempre ayuda al canal. ¡Chao!